Nueva venta. Gracias a su gran partido frente a Inter, el atacante del Melgar, Kenji Cabrera, se ha convertido en el futbolista más pedido del momento. Su juventud es importante para que varios clubes lo vean como un jugador que aún puede crecer y ser vendido a buen precio en el futuro. Para comenzar, el Santos es el gran interesado, el cual incluso estarían dispuestos a pagar una importante suma de $1 millón. El cuadro rojinegro tendrá que decidir si venden a su promesa de solo 19 años al club brasileño o esperan ver cuánto es lo que darían los otros dos clubes que también lo desean. Uno de esos es Racing Club, que se han interesado en él tras haberlos dejado fuera de la Sudamericana de forma sorpresiva. Su atrevimiento y técnica sedujo a los dirigentes argentinos. Por último, y no menos importante, está el Colo-Colo, donde está Gabriel Costa. El club chileno está en la búsqueda de un extremo con calidad, tras la venta millonaria de su estrella Pablo Solari a River Plate. Con estas ofertas, el futbolista peruano-japonés no tardará en dar el salto al exterior, donde la selección peruana será la gran beneficiada. Salió y habló. Luego de confirmarse mediante un comunicado oficial por parte de Boca Juniors que tanto el defensa peruano Carlos Zambrano como Darío Benedetto se perderán como castigo los dos próximos partidos de la Liga Argentina ante Rosario Central y Defensa y Justicia, Juan Román Riquelme se pronunció sobre este tan mencionado tema, mandándole un mensaje de reflexión para ambos, a pesar que en un primer momento se supo que la pelea la habría comenzado el Pipa y el Kaiser mantuvo la calma, el vicepresidente culpó a los dos jugadores. Bueno, los chicos han tenido una discusión y bueno, ahora es momento que tienen que reflexionar y nada más. Así de simple, sí. Yo la verdad que, qué sé yo, fui jugador de fútbol, todos hemos cometido errores, ustedes creo que también deben cometer error en su trabajo, pero las cosas que pasan en el vestuario, cuando fui jugador quedaban en el vestuario. Y bueno, es raro, la verdad que ahora me toca estar de afuera, no me toca traer, pero no deja de ser raro porque mayormente las discusiones entre compañeros se dan en un entrenamiento, por un choque, una patada, un no sé, lo que sea, qué sé yo. Los jugadores son personas y a veces vos venís con quilombo de tu casa y no soportás a nadie y te la agarrás con un compañero, por eso mayormente pasa en un entrenamiento. Ahora, cuando es en un partido, se te sale la cadena con el contrario, te la agarrás con el rival. Pero bueno, es momento de que los chicos tienen que pensar, reflexionar y ya está, no hay que darle para adelante y sin duda que tenemos que pensar en el partido de mañana, pero sí no deja de ser raro. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.